¿Tienen allá también sus empresas de servicio? Como pasa acá con alguno que te viste, tiene una empresita allá en Añelo también. Bueno. Sucede también más. Bueno, no sé si estará tan desarrollado como Vaca Muerta, porque ya parece Qatar, ¿no? Vaca Muerta. Sí. No está tan desarrollado allá, es como inicial, y por eso yo creo que después de las elecciones, Morales, en conjunto con el Partido Justicialista, quisieron hacer un régimen más preparado para el saqueo. Por eso quisieron reformar. Por ejemplo, la reglamentación para las movilizaciones, es decir, para controlar y reprimir la protesta social es impresionante. Vos en el Código Convencional de Jujuy, por ejemplo, si gritás en la calle te pueden sancionar. Te pueden sacar una multa si vos gritás. O sea, imagínate si son 1000 personas cantando, ¿me entendés? ¿Él paga un costo por eso? Por abajo sí, un montón. Un montón. Para afuera, y eso es lo que charlábamos con los compañeros, parece una cosa impune, viste, que el tipo ahora encima lo premiaron con una candidatura a vicepresidente. Claro. Ahora Jujuy no puede caminar tranquilo. Incluso muchas de las comunidades y de la gente que hoy está manifestando lo votó Morales y se sintió estafada. Y te lo dicen. Es decir, mucha gente dice, yo lo voté Morales, yo laburaba con él. Las primeras marchas eran casi querido padrecito zar. Era querido compañero Morales, era las marchas, ¿viste? Hasta que, bueno, Morales los atendió a palazo con el código procesal y con los códigos contravencionales. ¿Él qué estableció? ¿Un califato ahí? Yo he leído que incluso hasta la justicia tiene parientes, tiene los hijos, la familia, los ex, las ex, tienen todo. Es muy impresionante, es muy notorio eso. Sí, bueno, mira, el tipo es de la Unión Cívica Radical, teóricamente el tipo va a Buenos Aires y habla de los republicanos y de la transparencia, pero dicen, o sea, las estadísticas marcan que es uno de los gobiernos con mayores parientes, es decir, Morales tiene a todos los parientes, tal como decía. Incluso los tipos habilitaron la posibilidad de la explotación de cannabis para la producción de cannabis medicinal, etcétera, y se la dio al hijo. O sea, el hijo de Morales tiene todas esas plantaciones y tiene todo el aval, no solo el aval, sino el financiamiento del Estado para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, es un verdaderamente un califato. Sí. Cuando vos te enterás dijiste, bienvenido a mi mundo, dijiste, ¿no? Acá por Neuquén, que está... Bueno, viste... Seis familias también que se reparten en la obra pública, todo. Hay mucho MPN también allá. Hay muchas cosas parecidas, viste. La de los pueblos originarios es una, la de los bienes comunes. Claro. Concentrados y energéticos también, y también la lucha. Jujuy tiene una tradición de lucha enorme, también de combatividad, que lo llevan en su ADN de alguna manera, y automáticamente es como que vos estás en Jujuy y al rato ya estás hablando como estás como en casa, en el sentido de poder. Contame lo de los limoneros, que ayer justo habíamos dialogado, había un documental que lanzó La Izquierda Diario, que esa experiencia también es en el noroeste. Sí, eso es en Tucumán. Hubo un proceso muy grande de los trabajadores del limón, de autoconvocados, que se extendió. ¿Participaste ahí? Bueno, ahí estuvimos con compañeros en una asamblea con alrededor de 160 compañeros y han armado una agrupación relacionada con el Frente de Izquierda, también referenciada, y eso también es ir rompiendo prejuicios, ¿viste? En la que, bueno, establecieron toda una organización de base, de cuerpo delegado de varios sectores, y bueno, hay un documental muy bueno que va dando cuenta con los testimonios de los propios compañeros y compañeras. Eso es un trabajo interesantísimo ahí en Tucumán. Después con compañero de Molinos, de donde se procesa también lo que se cultiva en el campo. Entonces vos tenés un trabajo de campo, tenés obreros rurales, y después tenés trabajo en fincas y trabajo en industria. Digamos, esa combinación es el desarrollo que se ha empezado a dar de autoorganización y de organización de compañeros. Te decía, en Jujuy se recuperó Ledesma, Huatre. El gremio azucarero están en un proceso de lucha también, hay delegados y todo que están, son parte de nuestra corriente del movimiento de agrupaciones clasistas. ¿Qué se recupera? ¿Una parte del sindicato? Una seccional. Una seccional. Una seccional entera, la seccional Ledesma, que no es poca cosa. No, y porque ahí es muy fuerte el Ledesma, es y el, la quiero. No, digo la seccional, no para ubicarnos. Sí, mirá, son alrededor de 2.000 compañeros y compañeras que integran el sindicato. Pero lo que tiene que una parte importante, además de ese trabajo, es temporario. Es decir, hay obreros que son más permanentes, que tienen un trabajo todo el año, y hay compañeros que hacen temporada y que no. Por eso se presentó, el Frente Izquierda presentó
hace un año y medio ya el proyecto InterSafra, que es un proyecto incorporado en el Congreso de la Nación para que se le reconozca el trabajo entre temporada y temporada. Uh-huh. Es decir, que la gente no quede en banda o a la espera de que llegue la próxima temporada para poder emigrar e ir a trabajar, sino que tengan un sustento todo el año. ¿Y ahí que tenés que enfrentarte a Huatre y a... Digo, Huatre, yo pienso en Venegas y todo el trabajo esclavo, ¿no? Igual, sí. ¿Y a Ledesma son lo mismo? ¿Cómo hicieron ese proceso? Sí, mirá, ahí fue un proceso que nació desde abajo, recuperaron esa seccional, están en contacto con otras seccionales y con otros, pero es verdad, o sea, sufren, por ejemplo, de la UATRE, como es unión de trabajadores, todo lo que se recauda va todo a Nacional y después la burocracia nacional te tiene que mandar las... Entonces, bueno, le retasea, ¿no? Le manda. Así como fue en su momento la UOCRA acá, cuando se recuperó la UOCRA en Neuquén, que desde Buenos Aires no le boicoteaban la obra social, no le mandaban los fondos, etcétera. Allá es igual. Los compañeros han tenido que hacer campañas provinciales y nacionales, por ejemplo, para organizar el 1 de mayo, para organizar los útiles para los pibes, claro, y las pibas de la escuela, ¿no? De sus afiliados. Entonces, es una seccional resistente, una seccional combativa, pero que tiene que bancarse a las patronales, por un lado, Blaquier, nada más y nada menos, a Ledesma, y por otro lado, la burocracia nacional, los herederos del Bombo Venegas. Porque él también debe haber metido a toda la familia, ¿no? Claro, son todos los sucesores. Pero bueno, es una seccional que se sostiene por el acompañamiento que tiene de la base, y porque hay en esto que te decía yo en Jujuy, que no es solo Vilca, no es solo el fenómeno electoral ahora, que es muy importante para Frente Izquierda, sino también lo que ha surgido por abajo. Uh-huh. Hay otro, por ejemplo, Altos Hornos Zapla, un lugar emblemático en Jujuy. Bueno, uh-huh, uno de los referentes es Julio Mamani, que es un compañero también del Frente Izquierda, que el compañero hoy es también concejal, y ha colaborado mucho con la organización de los trabajadores y trabajadoras ahí en Palpalá, no solo en Altos Hornos. En docentes también se recuperó un sindicato que hacía 8 años tenía un sector burocrático y ahora se recuperó, somos parte de esa comisión directiva. Por ejemplo, entonces, en docentes, en salud, en la universidad, en estudiantes secundarios y terciarios, en el gremio del azúcar, en el gremio de, digamos, en lo que es Huatre, o sea, en varios sectores, el Frente Izquierda ha hecho pie con un trabajo de base interesante. Uh-huh. Y eso para nosotros es la mejor inversión, digamos, es lo que le da raíces después a tener votos, ¿no? Porque los votos solo no alcanzan, obviamente los votos van y vienen, pero va creciendo una fuerza desde abajo importante en base también a la experiencia de lucha, ¿no? Uh-huh. La gente ha hecho experiencia con el peronismo, ha hecho experiencia con distintos sectores burocráticos y demás, hasta que, bueno, empieza a tomar las cosas en sus propias manos. Y para nosotros la mayor inversión es que de ahí vayan forjándose camadas de dirigentes, de compañeros y compañeras que se transformen no solo en referentes de ahí, sino nacionales. Y eso es lo que está emergiendo también del noroeste para nosotros, que es importante, un gran aporte a la clase obrera, que en otros lugares está mucho más pasivo, cuesta más, ¿no? Pero es un fenómeno interesante que muchos compañeros y compañeras están viendo como emergente, ¿no? Para la izquierda. Cuando entraste a la legislatura neuquina, tuvimos una charla en Cartago en donde dijiste algo que a mí siempre me resonó, de hecho lo repetí un montón de veces, que es, eso está armado para cambiarte la vida, ¿no? El tema de la manera de vivir, ¿no? Y la manera de digamos, como un dirigente sindical que hoy esté ganando 800 lucas, 1 millón de pesos, digamos, va a ir a frenar una protesta contra el salario, digamos, con esa cara rota, si no, claro, vos estás ganando ya un montón. Y pensaba siempre, estaba concatenando esas ideas, y la quería escuchar tu reflexión. Y nos habías tirado una frase que me acuerdo siempre, era, mirá, no pagás más el celular, no pagás más la nafta, podés tener ropa que quieras, tenés auto, tenés guita que nadie te va a pedir explicaciones, más los arreglos por abajo, todo. Claro, y ahí uno dice, claro, con razón, aparte de los negocios, nadie quiere dejar eso. Después claro, querés reelegir o reciclar en otro lugar, pero no salir más de esa movida. Sí. A nivel nacional, ¿cómo es eso? ¿Es todavía peor? ¿Es más sucio? ¿Es parecido? Digo, ahora que también estás conociendo cómo trabajan los congresos nacional, no sé, esta apuesta por el Senado, que todavía debe ser peor el Senado, quiero pensar. ¿Qué experiencia has resumido de eso
que a nosotros nos contabas, mirá, si acá pasa esto, imagínate en Buenos Aires, ¿no? No, es que es así, a nivel nacional es así, es una fábrica de te roban hasta el alma, uh-huh. digamos, ¿no? Incluso... ¿Qué es? ¿Como una franquicia, entonces? Mira, yo creo que entras ahí, lo primero que hacen no tiene una actitud hostil en general, sino más bien de abrazarte y decirte, ahora sos parte de esto. Es lo que nos dijeron una vez un diputado, Baum, nos dijo... Baum. Ya está, Godoy, sáquese la ropa de grafa. Ahora está en la legislatura. Al tipo me le molestaba que fuéramos con la ropa de laburo, ¿viste? La legislatura. Ya está, dejen esas camisas marrones. Viste, sé como bueno, como nosotros, claro. Esa era la onda. Nosotros, mirá, tenemos una desde la izquierda, porque se generalizó un poco, no había mucha experiencia de una izquierda parlamentaria, revolucionaria, por lo menos aquí en nuestro país y en nuestra uh-huh. provincia. Uh-huh. Nosotros tuvimos dos o tres cosas básicas de funcionamiento. Una, nunca perdimos la organicidad. Es decir, nuestros compañeros no puede depender de la voluntad personal de cada uno de nosotros cómo actuar o no, sino responder a un colectivo. Nuestros colectivos, además, no es solamente el partido, que ya es un colectivo importante de elaboración, de discusión, y que es fundamental para nosotros, sino también respondemos a colectivos de nuestros compañeros y compañeras de donde provenimos. Por ejemplo, yo no estaba visto solamente por mis compañeros y compañeras de un partido, sino también por mis compañeros y compañeras ceramistas. Es decir, incluso acá en Neuquén está bueno porque es más notable, porque vos te cruzás en el supermercado, te cruzás en la plaza, te cruzás en la calle, entonces vos sabés si vos cambiaste de vida o no, claro. Si vivís en el barrio o no, si cambiaste el lugar donde comprás la pilcha, si ya vas al supermercado y salís con un carro más grande. Es decir, acá te conocés. En el caso de Buenos Aires, por ahí pasa más desapercibido, o sea, se practica esto. Ahora, nosotros tenemos... Dijimos, como por lo menos en el PTS, todos, cada uno de los compañeros que accede a cualquier cargo, sea en un consejo deliberante, en un congreso, cobramos el mismo salario que un trabajador, y lo demás está puesto en un fondo común. Uh-huh. Y eso, obviamente, hay un control entre nosotros, o sea, lo hacemos todos. Lo hace de Miriam Breckman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca o yo. Digamos, eso siempre es así. Y... los debemos después a un colectivo también de control. Es decir, desde este punto de vista uno no puede pensar o poner todo en la persona, en que la persona va a responder siempre. Uh-huh. Tiene que haber un método, tiene que haber una organización, claro. Tiene que haber, porque eso es lo que a la larga rinde y construye, ¿no? Uh-huh. Porque si dependiéramos solamente de voluntades individuales, de compañeros, bueno, alguna vez te va a ir bien y muchas veces te va a ir mal, ¿no? Porque hay gente que vos la ves que entra muy combativa y después se transforma en un burócrata. Claro. Un tipo que entra a una Cámara de Diputados y demás, vos lo escuchás, terrible discurso, y después terminan adaptados. Y eso lo hemos visto en todo el país, no solo acá, sino a nivel nacional. ¿No? Que se van acomodando, se van cada vez aplacando más y después se hacen parte. Ya después no lo distinguís más. En el caso de la izquierda es diferente. En Buenos Aires está más solapado, pero se nota un montón también. Sí, sí, está más solapado porque es más grande y no tenés la convivencia que tenés acá con una provincia como Neuquén, o ahora se conquistó también en Chubut, uh-huh. en las legislaturas provinciales, lo mismo pasa en Jujuy. En Jujuy los compañeros se cruzan, o sea, se van viendo. Claro. O sea, Vilca lo conocen, donde vive, conocen el barrio, conocen su familia, Vilca y así cada uno de los compañeros. En Buenos Aires es más difícil, o en Capital, uh-huh. o los diputados nacionales, los perdés de vista. Bueno, yo, por ejemplo, diputados nacionales de acá de Neuquén en Buenos Aires. O sea que no sabes ni en dónde general, vive. No lo ves, claro. Más. O sea, en general no lo ves, claro. Más. O sea, y bueno, esa es la práctica diferente que estamos haciendo. Por ejemplo, Nico, que es diputado nacional, todo el tiempo va. Vuelve a Mendoza, va a Córdoba, vos lo ves. Uh-huh. Miriam también, es decir, es una compañera que vuelve al barrio, que vuelve a su pueblo, que vuelve a... y que entonces tenemos una convivencia con nuestros compañeros que es más permanente, ¿no?